Hola chicos, os vengo a presentar el nuevo rifle de Vergara, el B14 Wilderness, el modelo Sierra. Un rifle que ha nacido para cubrir todas las expectativas de caza, tanto en España como en el mundo entero. Y os voy a decir por qué. Os estoy hablando de un rifle que el peso está rondando entre los 3,2 kg y 3,4 kg, según el calibre, indudablemente. Es un rifle que por conjunto, como podéis ver, tiene un cañón acanalado de 17 milímetros y medio que va de 20 a 24 pulgadas según el calibre, y en su extremo tenemos un freno de boca unidireccional, que lo que conseguimos con ello es quitarle un montón de retroceso, llegamos a hablar de un 47%, y eso hace que podamos usarlo en calibres muy potentes. Y cuando digo muy potentes es que este rifle sale en 9 calibres que abarcan todo lo necesario para la caza, caza o tiro. Estoy hablando del clásico 30-06, del clásico 308, del conocido 6,5 Creedmoor, del 270 Win, del 6,5 PRC, 300 PRC y la novedad, el 7 milímetros PRC, un calibre que creo que va a ser, aparte de novedad, va a pegar muy fuerte porque lo tiene todo, precisión, consistencia, velocidad y pegada, algo que buscamos los cazadores. El rifle, como veis, viene con una carrillera regulable, algo muy necesario en los rifles. Yo, por lo menos, particularmente, es algo que siempre necesito para poder ajustarnos perfectamente el rifle a la hora de disparar, alinear nuestro ojo con el visor. Es un rifle que viene todo en acabado ceracote, tanto el cañón como la acción. Eso hace que sea eterno de cara a los agentes atmosféricos, tanto la lluvia, una niebla. No necesitas tanto cuidado como un rifle normal, que se nos oxida. Con este tratamiento es increíble. Estamos hablando de un cerrojo que ya lo conocemos por su suavidad, el clásico del B14, de dos tetones acanalado, que es súper eficaz y preciso, y sobre todo, pues eso, un cargador de 5+1, algo que nos pedís mucho los cazadores, sobre todo de montería, para poder repetir el tiro y no tener que andar metiendo balas ni recargando. En el que hace recechos le van a sobrar tiros seguramente, pero bueno, más vale que sobre que falte. Estamos hablando de un conjunto muy elegante, muy, muy eficaz. Estamos hablando de 1.070 euros, un precio más que asequible por todos los componentes que trae. Y yo particularmente en este rifle que he elegido ha sido un 7 milímetros PRC, porque la novedad, lo que diferencia del 7 milímetros Remington Magnum, es el paso de estrías, un paso de estría de 1.8 que lo que hace es estabilizar muy bien puntas pesadas. Con eso conseguimos tirar a mucha más distancia. Estamos hablando que en un 7 milímetros poder tirar puntas de 180 grains, algo que antes era impensable, pues con este rifle se puede conseguir. Y con ello, pensar que no llegamos, podemos hasta 1.600 metros, no entra en subsónica, significa que entra con suficiente energía para poder abatir un animal. Estamos hablando de, por curiosidad, ¿no?, de distancias que están muy por encima de los cazadores, pero que sepamos que tenemos una herramienta para poder tirar muy lejos. Con este concretamente, lo que voy a hacer ahora es ir al campo de tiro, probarlo, lo primero que es centrarlo, medir velocidades, y una vez que esté todo montado y preparado, nos vamos a ir a probarlo al campo, directamente. Nos vamos a ir a cazar, vamos a intentar cazar un muflón, y vamos a ver cómo se comporta tanto el conjunto, rifle-visor, más el novedoso calibre 7 milímetros PRC. Espero que os guste. Bueno, pues la primera impresión con este calibre ha sido espectacular. La agrupación al principio, buscando con el visor, tocando la diana, pero ya al final vemos agrupaciones de 4 disparos
a 100 metros más que increíbles. Estamos hablando de 900 metros por segundo, un coeficiente balístico brutal, y ahora vamos a probarlo en la caza.